superior Jack Jiménez Julca, responsable del control de abastecimiento de combustible de los patrulleros SWAT, llegó a este grifo de la avenida La Marina. Pasó su tarjeta por el sistema, concretó la transacción de llenado de tanque de una patrulla. Pero el detalle es que esa unidad no estaba en el grifo, sino en su base. Se le acusó entonces de robo de combustible. Controlando el abastecimiento de los vehículos, nada más. ¿Pero lo que desconozco yo? ¿Quién es el jefe inmediato, señor? No puedo declarar, me dice la doctora que no puedo declarar. Agentes de la Dirección Anticorrupción, Inspectoría del Sector Interior y el Ministerio Público lo intervinieron en el mismo grifo, junto al despachador Tomás Zambrano, de 70 años. ¿No tiene que alegar nada en su defensa, señor? ¿Cuántos años que trabaja usted acá? Imagínese, ¿se puede perder hasta su trabajo? ¿Cuántos años trabaja usted acá, señor? Durante 15 días, el trabajo de inteligencia implicó la filmación y seguimiento. Los investigadores se vistieron de barrenderos, jardineros, fingían estar dentro de autos malogrados para obtener evidencias de las denuncias que ya habían recibido. Hasta el grifo Juan Pablo II de Petroperú se movilizó todo este contingente. Al comprobar que el suboficial Jiménez abasteció un vehículo fantasma y los suboficiales Lalangui y Abad reportaron al sistema haber abastecido su unidad con 8 galones, cuando en realidad solo le colocaron 4, se procedió a intervenirlos. Durante 2 horas la Fiscalía Anticorrupción levantó actas de lo hallado. Vouchers, registros de los surtidores y la Dirección contra la Corrupción del Callao detuvo a 3 policías y un despachador. Serán implicados también en la investigación jefes policiales y la dueña del grifo donde todo ocurrió. Una polémica se ha desatado por los grilletes electrónicos.